El proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos obliga a la investigación de las muertes y las jornadas violentas que se registró en octubre y noviembre del año pasado. En ese marco, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa ha expresado su respaldo. Lamentablemente nuestra Asamblea Legislativa no la ha aprobado en su debido tiempo, pero sí hoy aprueba, la ha aprobado con unas cuantas modificaciones. Bueno, para nosotros es importante esa norma que se podía aprobar y de manera orgánica. El proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos obliga la investigación sobre las muertes y la represión en las movilizaciones de octubre y noviembre de la gestión 2019. En ese contexto, las mujeres campesinas Bartolina Sisa manifestaron que la Asamblea Legislativa habría tardado para la aprobación de esa normativa. Y a veces nosotros nos hemos quedado muy indignados porque esa norma queríamos cuanto antes, que era para pacificar y para dar esa solución al problema en nuestro país, tantos muertos, tantos heridos, tantos detenidos. Entonces creo que hoy esa ley se está defendiendo eso, más que decían que hoy está esa ley que defendía que era una la impunidad. Y eso para nosotros no nos interesaba mucho, nos interesaba más mucho los muertos, los heridos, los detenidos. Entonces, por eso habíamos sugerido. El documento, que consta de 9 artículos y 2 disposiciones finales, fue aprobado la madrugada del viernes en una sesión donde abandonaron las instalaciones de la Asamblea los asambleístas de Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano. Esa, la palabra impunidad no estaba, aparece en la ley, pero eso para nosotros no era importancia. La importancia era la gente liberar, atender a los heridos, liberar a los detenidos y también responder a los muertos, que hasta hoy que tiene que responder a muchos muertos de esa movilización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 2, indica que las acciones investigativas podrán llevar a cabo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Iglesia Católica y la Asamblea Legislativa.